Bueno, otros temas. Empresarios forman autodefensa. ¿Sabe dónde? En Quintana Roo. Empresarios, sí, así como lo oye. Carlos Mimensa, anunció que debido a la ola de violencia e inseguridad que se vive en el estado, un grupo de 20 empresarios decidieron tomar cartas en el asunto y han comenzado a reclutar ciudadanos para vigilar de cerca las acciones del gobierno para que se cumpla la ley. A través de un video dejaron claro que lo que buscan es la paz. Y no el inicio de un movimiento armado. Los empresarios me han llamado para hacer público el proyecto que ellos mismos están financiando y que me han informado que ya reclutaron a más de 200 autodefensas. Este no es un llamado a tomar las armas. Este es un llamado a organizarnos como sociedad y estar preparados para reaccionar en caso de cualquier ataque a la ciudadanía por parte del propio gobierno. Ahí mismo en Quintana Roo se encuentra mi compañera Mari Carmen Vélez con todos los detalles. Mari Carmen, voy contigo, adelante. Yuriri, amigos de Imagen Televisión, pues en relación a este video que acabamos de ver, cabe mencionar que el gobierno del estado ha fijado ya una postura clara y es que no permitirá ni la impunidad ni tampoco los hechos que estén fuera de la ley. Lo que sí es muy claro son las cifras que se han registrado hasta este momento tan solo en Cancún, con al menos 73 ejecutados, de los cuales 15 permanecen o pertenecen más bien al mes de junio. Cabe mencionar, Yuriri, que este empresario, Carlos Mimensa, ha estado continuamente en contra de acciones del gobierno, incluso de administraciones pasadas de Quintana Roo, por lo que bueno, es claro que este señor tiene un serio conflicto con mantener el orden y por supuesto la seguridad del estado de Quintana Roo. Hasta aquí la información, regreso contigo, muy buenas tardes. Muchas gracias, Mari Carmen, estamos por supuesto. Imagen Noticias con Yuriria Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.